Invocadores, ¿quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio? Los invito a conocer G2A, la mejor tienda de videojuegos online. Además, usa el código LAS para un cashback muy, muy especial. Link en la descripción de este video. Que tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos, amigos míos, a una nueva edición de LAS Boys. Muchachos, estamos de vuelta. En su show favorito de los deportes electrónicos Donde hablamos principalmente del esport El esport más grande del de mundo Muchachos, un placer tenerlos por acá Muchas gracias eh, por el apoyo que me dan semana a semana cada vez que subo video estoy sintiendo mucho, mucho su cariño. Muchas gracias también a los que me siguen en mi Twitch, me acompañan los lunes, martes, miércoles y viernes en mi Twitch. De verdad, se agradece un montonazo. Síganme ahí si no me siguen todavía. Y además a los que se han suscrito a mi nuevo canal papeláspica amigos amigos. Así que bueno, comencemos con las noticias luego de los agradecimientos porque la LPL atacó el COVID otra vez. Que no nos deje tranquilo, más No nos van a cancelar el MSI por esta mierda, amigos mío. Amigo. Muy bien. Eh, los playoffs de la LPL han sido pospuestos debido a... Um, uh, bueno, el confinamiento realizado eh, por las autoridades chinas. Es decir, que se corren todos unas semanitas, unas semanitas... Porque en China, eh, ¿cómo decirlo? En China eh, dijeron que había como un confinamiento parcial, algo por el estilo. Por lo cual, bueno, finalmente la LPL no se complica y se posponen. No se cancelan, se posponen. Así que vamos a tener campeón de la LPL y evidentemente su representante en el MSI. Y ya que hablamos del MSI, hace un par de días se confirmó... Este evento que se realizará en Busan. Este año 2022 en Corea, amigos míos. Si ¿Sí escucharon bien en Corea. Novedades para este formato. Pues a ver, dos grupos de cuatro, uno de tres. Eh, como viene siendo la tónica debido a la ausencia de. En esta oportunidad de los rusos que no van a ir. Ya saben por qué. Pero bueno, inicia el 10 de mayo y termina el 29 del mismo mes. Un día antes. De mi cumpleaños. ¿Será que la dinastía me regala de cumpleaños la Copa del MSI? La averiguaremos, muchachos. Bueno, así que luego, bueno, arranca esto con una fase de grupos, tres grupos. Ojalá que llegamos en el grupo donde hay tres equipos. A ver si pasamos, es más fácil. Eh, sería de pana, pero bueno, tres grupos. Además de los tres grupos tenemos luego eh, se eliminan cinco equipos en esa fase y luego tenemos un round robin. Round robin. Eh, entre los equipos restantes. Eh, el clásico round Robin Y luego unos playoffs que arrancan directamente desde semifinales. Así que de todo ese proceso serán playoffs con solamente cuatro equipos. Así que tendremos semifinales. Y luego directamente final en este MSI 2022 en mayo. Así que buena fecha. Buen evento. Ojalá que no pase nada raro en el mundo. Que ponga en aprieto la realización de este torneo. Ya repasaremos más o menos. ¿Quiénes son los equipos que clasificarán cuando ya terminen a definirse las ligas? ¡Amigos míos! Pero una liga ya se definió. Lamentablemente, esta liga no va al mundial. Yo creo que yo soy de la idea que ya tienen que darle. ¿eh? Bueno, la Superliga terminó, amigos míos, con Fanatic Team Queso, venciendo 3 por 0 a la Baizoneta. Sí, el equipo que eliminó a Koi. Sí, 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 sí. a Koi. Fue destrozado en esta final ante Fanatic Team Queso. Fanatic Team Queso da la sensación de que es un equipo que se agarra a. Ponte tú, voy a decir uno que nadie se enoje. Xten se agarra a Extend, le mete la grieta del invocador por donde te conté. Así que Fanatic Team Queso arrasando en España, ya están clasificados para la European Master. Así que veremos cómo le van a este torneo. Yo insisto, ¿eh? lo he hablado harto en mi co stream. Perdón, en mi stream. Por favor, ya denle cupos al, mundial, al play. Hágales un play -in a estas ligas para ver si los de la TAM le podemos ganar. O oh, Ibai, amigo mío, sé que tú ves mis videos todos los días. Ibai es un fiel suscriptor del canal de Titulaspeak. A él le gusta informarse acá. Ibai, ¿por qué no haces que el campeón de la TAM juegue un show match contra Koi? Nos vamos a forrar todos de plata y Nos forramos todos. Dorados, bendecidos, coronados. Así que va yo sé que estás escuchando esto. Por favor, make it happen. Y bye, hazlo. Y hazlo. Hazlo. Y El campeón de la LLA versus Team Queso. Perdón, versus koi Y si quieres hacerlo más genial, un cuadrangular. Los cuatro mejores equipos de la Super League Orange versus los cuatro mejores equipos de la SLO. Rompemos todo y va y coronamos. Muy bien, amigos míos. Hablemos de Fanatic porque el eh, otro era campeón del mundo de la temporada 1, hay que decirlo siempre. Lanzó, eh, a ver, es una membresía, más o menos, pero viene con NFT. A ver, yo lo he dicho eh, en unas ocasiones: yo no estoy en contra de la tecnología de los NFT, Me parece una tecnología afuera que puede tener grandes aplicaciones a la vida cotidiana en el futuro. Pero estoy en contra con las mentes de tiburones y con los hijos de puta que intentan estafarse a la gente por vender un PNG horrible en 100 mangos. Eso sí lo odio. Pero bueno, yo insisto, la blockchain es una buena tecnología. Fanatec hizo un approach simplista de lo que es un FT a través de lo que conocemos como. Una membresía que está validada por el NFT. La cosa es que puedes vender tu membresía. No obstante a eso, las perks, o sea, los beneficios que tienen, son buenos. Por ejemplo, vales como 600 mangos la máscara, pero te aseguran, en teoría, una camiseta. Eh, hay una que también que es gratis, que te da acceso a su Discord, así que si te da ilusiones, están en su Discord, lo, lo puedes hacer. No sé, a mí me gustó. Hay, hay cosas exclusivas, por ejemplo, también tarjetas de crédito. Eh, eh, periféricos que podrían estar incluidos No sé, es una buena alternativa Para eh, Como ser como eh, Un primer acercamiento de, de un equipo A los NFTs y al mundo cripto Yo siento que a Fnatic evidentemente Le van a pegar porque está de moda Que le peguen a cualquier tecnología con los NFTs Porque actualmente es mala publicidad Directamente un NFT, pero creo que Honestamente Fnatic ha sido bastante Responsable en cómo lo hizo, porque perfectamente pudieron haber hecho unas cartitas de upset, venderlas por no sé, tres mil dólares y no falta el que los compra, se fueron en plata y no intentaron hacer una membresía basada en NFT. Evidentemente, lo pudieron haber hecho eh, con una simple suscripción. Eh, un pase de socio, pudo haber sido el caso Pero creo que la incorporación del NFT Y que quizás en un futuro tu, 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 tu membresía como eres de los primeros Valga más y tenga más sentido, no sé, puede que le da un toque más especial Así que bien por Fanatic en ese sentido Además hay polémica un fanático, amigos míos, porque suspendieron a Brave Af de su lista de jugadores de Valorant. ¿Por qué? Porque el muchacho eh, estaba en conversaciones, al parecer, antes de que iniciara la guerra entre Rusia y Ucrania, con una persona. Y estaban hablando del tema de, del conflicto. Y él, en un momento, señaló que él sentía que Ucrania se tenía que rendir. Eh, eso hoy fue viralizado en redes sociales, lo que causó mucha molestia, evidentemente, porque está todo Occidente. Eh, como decirlo todo, accidente compenetrado eh, con eh, condenar a Rusia por el conflicto bélico. Por lo cual, Fnatic salió, ojito, ojito, a eh, suspenderlo, suspenderlo, mientras lanzan una investigación. No lo han excluido todavía del equipo. Yo, honestamente, vi la defensa del jugador y el jugador decía que cuando quiso decir rendir, decía que, que era mejor rendirse antes que el conflicto bélico para no sacrificar vidas humanas, etcétera, etcétera. Creo que se podría salvar porque finalmente es una opinión incluso antes de que iniciara el conflicto. O sea, si tú me preguntabas antes de que iniciara el conflicto, probablemente te dijiste: loco que va a haber guerra! tan loco! Así que no sé, vamos a ver qué pasa con el PIB. Riot Games donó 5.4 millones a las fuerzas eh, humanitarias de Ucrania y Europa del Este. Sí, Riot Games se compromete para respaldar al país que está siendo asediado por Rusia. Y donó 5.4 millones de dólares para la ayuda humanitaria. Así que bien Riot Games. Esa es una skin deluxe. Esa es una skin deluxe. La LCK, amigos míos, se acerca a sus fechas decisivas. Para todos los que me preguntan por qué entran como 7 infelices. Más como 20 infelices todos los días en mi stream. ¿Cuándo es la final de la LCK? Ya estoy yo. El sábado a las 5 de la mañana hora de Chile. Después me dicen, Tito Lasvik, Tito last alguna predicción para la final de la LCK. Y le digo, 3 a 1, lo gana TIGuan pero yo voy a ganar una partida. Bueno, ahí están las dos cosas para que estén atentos el sábado 5 de la mañana para de Chile a la gran final de la LGK. Y por último, hablemos de lo que se vivirá en la LDA este fin de semana. Bueno, primero, muchas gracias a todos los que vienen a mi co stream Estamos coronando ahí en el co stream Estamos duro, 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 duro para el cielo. Estamos muy felices en el co stream Mateo, esta semana tiene una sorpresa para ustedes. Se lanza la primera VTuber de los ES por sí en mi co-stream. Así que los espero a todos el sábado o el domingo, uno de los dos días, va a estar siendo lanzado. ¿Qué partidas tendremos? Bueno, tendremos el día sábado las partidas, amigos míos, escúchenlo bien. Escúchenlo bien, muy pero muy bene. Tendremos el día sábado la partida entre R7 e Xurus. El, el que gana al otro día se agarra contra Estral. Y el que gana de ese duelo pasará, amigos míos, damas y caballeros, queridísimos contertulios, dignísimos con medias a la gran final de la LL. Escucharon, Gran final de la LLA. Así que este fin de semana conoceremos las finalísimas. Y la gran final se desarrollará el sábado 16 de abril a las 3 de la tarde. Así que ahí estaremos en Argentina. No, no voy a estar en Argentina. Así que ahí estaremos en mi co-stream dando cobertura. Coca será nuestro enviado especial a la zona de la final. Y nos estará dando todos los reportajes. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Si se dejen su like y su click extra like. No se olviden seguir mi canal Papilaspic. Algún video les está apareciendo ahora por pantalla. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.